Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos va en nuestro penúltimo día? Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Buenas noches. Todo azul. Me parece, eso veo. Eso veo que todo azul, todo blue. Bien, arrancamos si gustan para aprovechar los minutos que tenemos en esta jornada. El día de ayer nos quedamos en todo este aspecto, ¿verdad? Hasta llegar a convertirlos en un cliente. Y aquí vienen dos elementos. Dentro de la empresa deberían existir estos dos departamentos, tanto el departamento de marketing como el departamento de venta. El departamento de marketing es aquel que se encarga de estar atrayendo a las personas, a los prospectos, para que estos prospectos a su vez vayan demostrando un poquito más de interés. Y el departamento de venta, pues, es el que se encarga al final de hacer la venta como tal. Entonces, asegúrense de compartir los objetivos, decíamos, el día de ayer. ¿Y cómo se hace la alineación de objetivos dentro de marketing y dentro de ventas? Pues lo ideal es implementar un acuerdo de nivel de servicio. El departamento de marketing se compromete a pasar un número determinado de prospectos al área de ventas y esta a ponerse en contacto en un plazo específico. Fíjese que cuando las empresas son grandes, este problema se da muchísimo, porque viene el departamento de marketing y dice: no, si nosotros hicimos la campaña, nosotros estamos haciendo esto, nosotros estamos haciendo lo otro, y nosotros estamos luchando y luchando y luchando a tal grado que hemos tenido 1,000 seguidores más desde que iniciamos la campaña de marketing. El problema es el departamento de ventas que no logra cerrar las ventas. Y viene el departamento de ventas y se lava las manos y dice: no, el problema es el departamento de marketing porque el departamento de marketing hizo una mala campaña. Sí logró obtener 1,000 seguidores más, pero al final de la historia no ha logrado hacer que estos 1,000 seguidores se conviertan en prospectos reales para poder calificarlos. Y se empieza a dar la discusión. Esto es lo más habitual dentro de todas las empresas, donde una empresa o un departamento se tira la pelotita a la otra. Por lo tanto, lo recomendable es hacer un acuerdo de nivel de servicio. Y esto tiene que ver con la descripción formal de las metas de los equipos de marketing y ventas para garantizar que la empresa tenga lo necesario para alcanzar su objetivo de ingresos. En este sentido, usted y yo necesitamos ver cómo podemos llegar a las personas y estar en un momento idóneo para venderles el producto o el servicio que ellos están buscando. Y para crear un acuerdo de nivel de servicio, necesitamos los siguientes elementos. Lo primero, la tasa promedio de prospectos que se convierten en oportunidades calificadas. Perdón. Entonces, la tasa promedio de prospectos que se convierten en oportunidades calificadas, decíamos, donde estamos viendo que estas oportunidades ya deben estar con varios parámetros, donde hicimos un checklist y en el checklist fuimos diciendo si cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, por lo tanto, podemos atenderle de esta y de esta manera. De esa forma, hacemos el acuerdo de nivel de servicio y la tasa promedio de oportunidades calificadas que se convierten en ventas cerradas. Este es el otro elemento. Si yo tengo, por ejemplo, un mercado objetivo o un mercado ya cerrado prácticamente, yo puedo obtener una mejor tasa de oportunidades calificadas para que se cierren las ventas. Y por lo tanto, el valor promedio
de una venta. ¿Cuánto cuesta estar obteniendo una venta? Decíamos el día de ayer. Hay productos, hay servicios que obviamente se nos van complicando. Y se nos van complicando por el hecho de que hay productos que nos está costando moverlos en el mercado. Entonces debemos buscar las opciones para ver de mover este producto, este servicio y darle un agregado de valor. Y el acuerdo del departamento de ventas, el equipo se compromete a alcanzar un determinado número de seguimientos a los MQL. Ejemplo de un acuerdo nacional, perdón, de nivel de servicio. El periodo, un mes. Valor promedio de venta, $1,000. El día de ahora yo hablaba con un ejecutivo de ventas y me dice el ejecutivo, Miguel, tenemos el siguiente problema. Dígamelo. En 15 días nosotros hemos logrado solamente vender un total de $15,000 y la meta es de $45,000. Significa que tenemos que estar vendiendo un promedio de 10 mil, perdón, de $15,000 cada 10 días. Y en este momento llevamos un atraso de 5 días. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cómo podemos aumentar las ventas? Porque obviamente ellos tienen su periodo y en el periodo ellos tienen que vender esta cantidad de dinero. Pero ya se llegaron a la mitad del mes y no han logrado avanzar. Por lo tanto, es en ese momento que se tiene que establecer el valor promedio donde nuestras metas sean lo más reales posibles, pero tampoco que sean metas conformistas. Ejemplo de ello, mi meta es, si yo soy de bienes raíces, vender una propiedad mensualmente. Esa es mi meta. Para algunos dirán, Miguel, una venta de una propiedad cada mes, ¿no cree que es muy poquito? Posiblemente, pero va a depender del valor de la propiedad. Si la propiedad cuesta arriba de $50,000, $100,000, el segmento de mercado es muy selecto y no cualquiera va a poder comprar esta propiedad. Pero si la propiedad anda entre los 10 mil a los 15 mil dólares, ahí el mercado se amplía y ahí es donde yo puedo decir, puedo llegar a más. Puedo llegar, si es posible, a vender 10 propiedades de 10 mil dólares mensual, de 10 mil dólares, perdón, cada propiedad. ¿Por qué? Porque en el caso de las diferentes instituciones financieras, nos aprueban con un salario mínimo hasta los 12 mil, 15 mil dólares, con un salario mínimo. Entonces significa que podemos llegar a más personas y no verlo solamente en la cantidad de producto, porque a veces un producto tiene un costo tan alto que puede salvar un mes completo. Y a veces tenemos que vender 1,000 productos para salvar un mes, pero esos 1,000 productos son de venta masiva y al ser de venta masiva, logramos colocarlos rápidamente. ¿Por qué? Porque decimos, ah, no, necesitamos vender 1,000 productos mensualmente. Eso significaría que si usted y yo tenemos esa meta de los 1,000 productos mensuales, tenemos que vender un promedio de 33 productos diarios. Pero si son de venta masiva, esos 33 productos no nos van a dar abasto. Posiblemente estamos vendiendo más. Entonces, por lo tanto, el valor promedio de la venta debe estar bien equilibrado, ni muy alto ni muy bajo, sino que buscar el punto de equilibrio donde decimos, con esto logramos salir adecuadamente. La tasa promedio de conversión de los prospectos a oportunidad calificada debería ser el 50%. Si de 1,000 personas que se contactaron, lo ideal sería que por lo menos 500 logren comprar un producto o un servicio. Y la tasa promedio de conversión de oportunidades calificadas a ventas cerradas es un 50%. Traducido, volvemos al punto de los 1,000. Dijimos 500 en oportunidades calificadas y la venta cerrada van a ser 250 ventas. Y aquí está el ejemplo de todo lo que acabo de ir mencionando por ahí. Por lo tanto, vemos nuevamente la matriz de calificación de los prospectos y decimos que es importante para garantizar que las oportunidades se definan de la misma manera y que sean 100% compatibles los productos con los servicios y con
el comprador. Si hay una compatibilidad entre estos elementos, ya la logramos y ya obtuvimos el beneficio. Pero si no hay una compatibilidad, pueden haber muchos interesados, pero no vamos a obtener las ventas deseadas. Otro ejemplo en este caso sería, por ejemplo, 100 mil dólares dividido entre 1000 significa que yo necesito 100 clientes nuevos por mes. ¿Y por qué necesito estos 100 clientes nuevos por mes? Porque es lo que me va a ir permitiendo estar llegando a más personas. Y esto me permite llegar a un nivel que antes no tenía. Entonces, un principio del ANS es tenerlo bien definido y nos puede ayudar a solucionar problemas antes que surjan. ¿Por qué nos lleva a solucionar problemas antes que surjan? Porque son de manera bilateral, por lo que el equipo de ventas también determinará, deberá asumir su compromiso. Todos en el área, todos en la empresa deben asumir el compromiso, todos. Si usted me dice, Miguel, pero es que solamente soy yo dentro del departamento, pero no es solo usted la empresa. Por ejemplo, usted puede ser el que se encargue de toda la venta, pero hay un departamento de logística. Y si en el departamento de logística no llevan el producto, el servicio cuando se debe, en el tiempo deseado, va a provocar que esté sucediendo que estamos perdiendo ventas. Y no nos podemos dar el lujo de perder estas ventas, sino que necesitamos unificar todos los procesos y en la medida que vamos unificando los procesos, obtendremos mejores beneficios. Bien, preguntas o comentarios hasta este momento. Con todo lo expresado, en este momento le voy a dejar 3 minutos para que usted me investigue la diferencia que hay entre marketing y ventas. 3 minutos para que identifiquemos la diferencia que hay entre marketing y ventas. Iniciamos en este momento, por favor. Dígame, Karen. Ok. Queda en la pantalla en este momento el cronómetro.
Bien, ¿cómo nos fue? Karen, perdón, dígame. Hola, hola a todos. Tilly, con respecto al tema de la publicidad que se coloca en Facebook, ¿qué ¿Sí? tan factible o qué tan bueno es dejar direccionados los mensajes o la atención directa a un número de WhatsApp? Sería lo ideal. Le consulto esto por el tema de, siempre embarrado al tema de venta, ¿verdad? Porque va en va este, ¿cómo se llama? Para el logro del mismo objetivo. Entonces, si la publicidad puede ser buenísima y no tengo ¿Cómo como esa contactar? directa, ajá, este, ¿cómo me ayudaría dejarlo amarrado a WhatsApp, por ejemplo? Sería lo ideal. O sea, lo mejor que podemos hacer es integrar todas las redes habidas y por haber. Y en este caso, pues, WhatsApp ya entra en el panorama de red social. Aunque muchos han dicho que no, pero hoy por hoy sí entra. Sí, tenía esa duda Sí. referente a eso. Sería lo ideal, aprovecho para contar una historia, no sé si la conté la vez pasada. Por ejemplo, en el caso de el dueño de Facebook, el señor Mark Zuckerberg, él tenía ya una cantidad enorme de gente que ha instalado su aplicación, de gente que utiliza su red social y todo. Y vienen y estos chicos que crean WhatsApp lo hacen y logran impactar de una manera muy, muy interesante en el mercado, a tal grado que logran impactar y obtienen mucha gente que se había suscrito, que había descargado la aplicación y que tenía los contactos a través de esto. Pero si usted observa, WhatsApp tiene algo interesante y es que en WhatsApp no hay nada de publicidad. Oh, sí. No solamente los estados que a veces se colocan. Pero ahí nos queda a libre opción si lo vemos o no. Pero no hay que ver un anuncio de 5 segundos para que nos abra la aplicación. Sí, eso Entonces, sí. la pregunta obligada fue, ¿por qué entonces Mark Zuckerberg pagó tantos millones de dólares para comprar WhatsApp? Si no ofrece anuncios. Pero si ofrecía algo que no iba a tener Mark Zuckerberg desde Facebook. Y eran los números telefónicos de las personas y los contactos. Gracias, Mario. Eso no lo iba a tener de otra manera. Por eso hace esta inversión millonaria y logra después integrarla. Hoy en Facebook, Instagram, WhatsApp. Y lo logran integrar a tal grado que se da esta integración que hoy permite tener el nombre como Meta y así se conoce. Que hoy la integración de estos tres elementos son Meta. Por eso le digo, en este caso, Karen, aprovechémonos que él ya integró estos elementos. Jaque. Jaque Juan Arrieta, ya le digo. Entonces, él logró integrar estos elementos y pues nosotros solamente debemos hacer uso de él, de ellos. Pavel Durov fue el fundador de Telegram. Sí, Pavel Durov. Así se llama. Entonces, en ese sentido, Karen, integrémoslo y nos va a funcionar muy bien. Como recomendación, yo le digo, no utilice su número personal, sino que tenga un número tal cual para WhatsApp Negocios o WhatsApp Business y ahí lo pueda integrar. Hoy por hoy, la mayoría de dispositivos traen la opción de tener las dos aplicaciones, tanto WhatsApp tradicional como WhatsApp Business, y no es necesario que ande un dispositivo con doble chip. Lo único que usted necesita es tener el acceso a ese chip
y vincularlo a la cuenta de WhatsApp Negocio y ahí ya nos funciona muy bien para servirle. Ok, Una habiendo consulta, expresado, licenciado. dígame. No sé cuál red social fue la que desapareció, que tenía la opción de los estados que tiene ahorita Facebook y tiene Messenger, parece que lo ha integrado, no sé. Y desapareció que Facebook se lo iba a comprar, pero esta empresa no quiso, entonces desapareció automáticamente porque está Facebook lo integró, no sé cuál es, si todavía existe o quedó desfasada. Ahí sí me puso jaque mate. En el otro fue jaque, porque sabía, podía averiguarlo rápido, pero en este sí ha sido jaque mate, Juan Arrieta, No, porque no, piensa no que sé qué empresa fue. había integrado los estados y se la quería, Facebook se la quería comprar, pero no aceptó esta empresa, entonces como que se quedó desfasada. Pero es que los estados no lo tenía Facebook, entonces los integró de la nada. Fíjese que no sé. Ahí sí, sí me acaba de poner en jaque y lo estoy buscando así de manera rapidita. Y no lo encuentro. Sí, ahí sí me puso en jaque. Si nos ayuda a usted, se lo voy a Sí, ya. agradecer. Sí. Otra consulta, licenciado. Dígame. ¿Por qué utilizar Meta Business y no utilizar Facebook Ads? Porque estaba viendo que muchos tutoriales utilizan Facebook Ads y no utilizan Meta. Son pocos los que se han utilizado con Meta. Entonces, veo que los anuncios de Facebook Ads tienen cosas muy diferentes como las campañas y todo. Entonces, no sé. Entre ellos, conocimiento de Sería más la recomendable. aplicación. Y sinceramente, yo recomiendo más Meta Business. Yo lo recomiendo más. Porque el Facebook, de manera tradicional, sí tiene buena campaña, sí tiene buen impacto, pero es más recomendable el Meta por la integración que tiene ya con todas las redes sociales. Y porque desde ahí puede llevar un excelente CRM sin necesidad de están pagando otra plataforma. Entonces, por eso yo lo recomiendo. Gracias, Ale. Bueno, para servirle. Bien, a quemarropa. Roxana, diferencia entre marketing y ventas. Ok, Glendy. Diferencia entre marketing y ventas. Hola, hola, las disculpas. Se me cayó el sistema. Decíamos, le pregunté a Roxana, diferencia entre marketing y ventas. No sé si se me escucha. Todo bien, Lic. Ok, Edis, diferencia entre marketing y ventas. Mayra, diferencia entre marketing y ventas. Buenas noches. Buenas noches. Aquí encontré un cuadro como que simplifica, ¿verdad? Dice que el marketing da a conocer la marca de un producto, en cambio, en ventas es cerrar una venta. Marketing es publicidad de uno que llega a muchos y ventas es de una manera personal, uno a uno. Marketing crea o trabaja con la necesidad del cliente y venta es satisfacer la necesidad del cliente con el producto o servicio. Y marketing es a largo plazo y ventas es a corto plazo. Excelente, gracias. Ana Guadalupe nos dice lo siguiente.
El marketing tiene la tarea de seducir a los consumidores y crear conciencia de marca, mientras que ventas trabaja con miras a la conversión final, el momento en el que el cliente toma la decisión de compra y tiene lugar la transacción económica o firma del contrato. Perfecto. Ok, entonces, basado en todo lo que ustedes están diciendo, llegamos al siguiente ciclo. Y este ciclo debería estar tal cual un ciclo cerrado para tener mejores beneficios. Cuando decimos un ciclo cerrado es que marketing hace su área, hace su labor y ventas hace la suya y vuelve otra vez. Y estamos en un ciclo constante y en el caso de programación hay algo que se conoce como el ciclo por siempre, que este ciclo debe seguir por siempre y no debe terminarse. Preguntas para saber si necesitas un informe de ciclo cerrado. Primero, ¿envías prospecto al equipo de ventas y desaparecen? Le dijimos a alguien, mira, contestar sobre este producto. Y sorprendentemente, desapareció. Terminas creando e intentando administrar prospectos duplicados. Cuando hay mucha gente, en ocasiones se da este problema. Envías prospectos al equipo de ventas con datos de contacto básicos, pero sin incluir información sobre el contenido que visitaron. Mira, alguien está interesado en un producto y vendemos 1.000 productos. ¿Cuál de esos 1.000 productos está interesado, verdad? ¿Desconoces el impacto que tienen tus esfuerzos de marketing sobre los ingresos? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, un informe de ciclo cerrado es fundamental para tu ANS, que sea efectivo. Entonces, el ciclo cerrado permite que los equipos del marketing y ventas mejoren las tasas de conversión con el tiempo. Beneficios de los ciclos cerrados. Y aquí tenemos la diferencia y los beneficios. Marketing, como ustedes lo decían, obtener la información más reciente, saber qué programas de marketing funcionan y cuáles no, conocer nuevas maneras de aumentar el ROI de marketing y en el caso de venta, eliminar los contactos duplicados, priorizar contactos, recibir contactos con más información y aumentar la tasa de cierre y el ROI de ventas. Esto nos permite que usted y yo lleguemos a más personas y que usted y yo tengamos más éxito en todo lo que estamos haciendo. Con los informes de ciclo cerrado puedes analizar qué fuentes de marketing atraen a la mayoría de los clientes, usar ayudas de conversión para entender cómo cada contenido que creas contribuye a cerrar clientes, generar una cronología de todas las interacciones que un contacto tiene con tu empresa antes de convertirse en MQL o cliente, ¿verdad? Y pasar información al área de ventas para que se pongan en contacto con los contactos, valga la redundancia, en las primeras 24 horas y enviar las actualizaciones automáticas al equipo de venta cuando los prospectos vuelvan a visitar el sitio web o completen otras acciones claves. Es hora entonces de empezar a usar los datos para tomar decisiones. Los paneles de marketing son útiles para exhibir datos que ayudan a alinear a los equipos en torno a los objetivos de ingreso. En los paneles de marketing encontramos los siguientes aspectos. Número uno, acuerdo de nivel de servicio o los ANS, volumen de visitas y prospectos y clientes. Prospectos por fuente, campañas de marketing, volumen de leads calificados por marketing generados. Veamos entonces cómo se puede alinear todo esto a través de un CRM. En las ventas, la velocidad y la facilidad son dos atributos fundamentales. Si usted quiere vender, usted tiene que aprovechar el impulso del consumidor, del prospecto. Usted debe aprovecharlo al máximo, debe aprovechar esa velocidad que ellos están preguntando y con esa misma velocidad usted debe responder y va a provocar también la facilidad para poder comprar nuestro producto o nuestro servicio a través de las diferentes plataformas de pago y a través de los diferentes medios de atención que tengamos.
El sistema de gestión de la relación con los clientes que incluye el historial de interacciones de un prospecto con los puntos de contacto. Estos puntos de contacto son indispensables para usted y para mí, porque decíamos el día de ayer, son los famosos momentos de verdad, donde el cliente o el prospecto se puso en contacto con nosotros y es ahí donde debemos aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos para poder venderles nuestro producto o nuestro servicio. Y por lo tanto, las ventas y las actividades de marketing tienen mucho peso cuando se está utilizando un CRM adecuado. Cuando tenemos todo integrado, tenemos mayores beneficios a cuando lo tenemos por separado. Entonces, el CRM, ¿a qué nos ayuda? A mejorar la comunicación con los prospectos, a mantener un registro de actividades consistente, reduce las interferencias a la hora de pasar un prospecto del departamento de marketing al departamento de ventas o de un representante de ventas a otro, con el objetivo de que se pueda atender de mejor manera a cada uno de ellos. Por lo tanto, debemos alinear el marketing con las ventas, nuevamente lo mencionamos, para que se pueda definir previamente sobre qué hace un lead esté listo para la venta y define las etapas del ciclo de los contactos, implementa un acuerdo de nivel de servicio y establece el informe de ciclo cerrado. Use, por favor, el mismo sistema CRM. Si alguien está utilizando Meta Business, por favor, que todos en la empresa utilicen Meta Business y que no estén algunos utilizando Meta y otros estén utilizando Hotspot o Response o cualquier otra plataforma que integre todos estos elementos, sino que lo ideal es que todos estén enfocados en la misma plataforma de CRM para que puedan tener el mismo informe independientemente de quién lo abra. ¿Cómo aplicar entonces una estrategia de marketing orientado al cliente? ¿Y por qué es importante orientarlo al cliente? El mejor indicador de crecimiento de tu empresa es el éxito de tus clientes. Si el cliente está satisfecho, todo lo demás tendrá éxito. Si el cliente está insatisfecho, es por demás todo lo que estamos haciendo. Miguel, pero estamos obteniendo ganancias, estamos vendiendo. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo nos va a durar eso? Lo he dicho en el recorrido de este taller. He estado diciendo, usted y yo necesitamos clientes, no necesitamos compradores, porque el comprador nos compró hoy y se nos fue. El cliente nos compró hoy, nos compró mañana, nos compró pasado mañana y el cliente lo vamos a tener ahí de manera constante comprando nuestro producto, nuestro servicio. Y las valoraciones son más importantes que nunca antes. Estas famosas estrellas hacen una gran diferencia en la actualidad. En la actualidad, las estrellas se están utilizando para todo. Antes no se evaluaba de esta forma, pero por ejemplo, si hoy usted pide un servicio de transporte de la plataforma que sea, al final le dice califique al conductor. Y lo calificamos a través de estrellas. Las estrellas se utilizaban casi siempre para la cadena hotelera, donde se decía es un hotel, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas, etcétera. Y para hacer un poquito de comentario por ahí, a nivel mundial solamente hay un hotel que tiene 7 estrellas y se encuentra en Dubái. No hay otro hotel en esa categoría. Antes se creía que la categoría máxima era 5 estrellas. Cuando vinieron estos personajes a construir, ellos crearon el hotel 7 estrellas. Un hotel full lujo, full servicio, full atención, full todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces, de esa misma manera, nuestro trabajo es atender a las personas 5 estrellas, que podamos brindar un servicio de calidad, donde en el servicio de calidad que estamos brindando la gente diga, yo estoy satisfecho con el producto, con el servicio que me están ofreciendo y cómo me han atendido. Una vez, todos hemos buscado opiniones sobre un restaurante antes de hacer
Una reserva. La mayoría de nosotros en el tiempo de pandemia creo que se puso muy de moda. Lo primero que hacíamos era buscar el menú. Y lo buscábamos en línea. A tal grado que decíamos, veamos el menú, veamos qué ofrece diferente este restaurante del otro y sobre ello nos íbamos a los diferentes restaurantes. Siguiente, un producto que nos interesa, lo he expresado. En muchas ocasiones, antes de comprarlo, vemos un review del producto. ¿Por qué? Porque estamos tratando de comprar algo que en realidad satisfaga todas nuestras necesidades. O cuando vamos a utilizar un software nuevo. Se puso de moda utilizar, hagámosle publicidad gratis, el Office 2003, Office 2007, Office 2010, 2013, 2015, 2016, 2019, hasta que hoy ha llegado al Office 365. Pero algunos seguimos con el Office 2010 porque decimos, no, es que el 365 tiene algunas complicaciones. Entonces, y empezamos a investigar primero y a ver cuántas estrellas tienen estos productos. Entonces, en la metodología del inbound marketing, llegamos al siguiente elemento, que es el deleitar. Deleitar nos permite satisfacer a los prospectos, satisfacer a los que se convirtieron en nuestros clientes. Y los clientes satisfechos se convertirán en promotores de nuestra empresa. Un cliente satisfecho va a disfrutar haciendo publicidad y no le va a pesar hacerlo. El marketing puede ayudarte a convertir a un cliente en promotor. Y este influir en otros usuarios que no conocen tu marca. Para ello, yo sé que ustedes ya hemos visto en alguna ocasión algún TikTok. Denme un segundito, les voy a mandar uno en este momento, solamente déjenme confirmar cuál es. Permítame, se lo envío. Deme un segundito. Ok, les envío este TikTok. Le pido de favor que lo veamos y después comentamos de él. Ya lo tenemos ahí en el grupo. Veámoslo, por favor. ¿Qué nos pareció? ¿Será cierto o falso?
especialista en marketing. Buenísima Hola, esa Angie. estrategia, la verdad. Dígame, Mario. Buenísima estrategia porque, o sea, no invirtieron, digamos, algo mayor cantidad, digamos, en un costo o gasto para realizarlo. Okay, gracias. ¿Quién más? Ajá. Ajá, ¿qué más? ¿A nadie más? Ahora le hago la pregunta, ¿cómo lo podría aplicar usted a su empresa? ¿Habría alguna forma de aplicar esta técnica que ella da o esta estrategia? Entonces el marketing nos puede ayudar a convertirnos en promotores, ¿verdad? Podemos hacer que la gente se convierta en promotores y por lo tanto llegamos al punto de estar atrayendo constantemente a otras personas porque los clientes que en un momento fueron nos ayudan a que los usuarios vayan avanzando por las diferentes etapas de la metodología de inbound marketing, atraer, interactuar, deleitar, atraer, interactuar, deleitar, atraer, interactuar. Deleitar y de esta manera, pues obviamente vamos desarrollándonos constantemente. Y llegamos entonces a la conclusión de que cada uno de los promotores o de los clientes, perdón, se convierte en un promotor. Y es de donde usted y yo debemos aprovechar para que este ciclo se mantenga constante y que este ciclo no deje de parar. Y la oportunidad deben ser las necesidades de los usuarios y de tus clientes. Si logramos satisfacer las necesidades de los usuarios y de los clientes, ya la hicimos. Si no logramos eso, vamos a estar mal, porque obviamente significa que no hemos logrado desarrollar una campaña apropiada de inbound marketing. Mantener el ciclo es el reto más grande que tiene todo emprendedor, todo empresario. Y todo aquel que se dedica al área de marketing y de ventas, mantener ese ritmo es lo más complicado que puede haber y lo más interesante. Normalmente se reconoce el ciclo de vida de un producto donde dice que inicia, crece, madura y después viene la declinación y por último la muerte del producto o servicio. Cuando está en ese momento de muerte, o perdón, de declinación, es cuando debemos otra vez inyectarle nueva fuerza para que vuelva a despegar y se vuelva a desarrollar nuevamente la curva del producto. Y otra vez, cuando ya vaya declinando, volvemos a inyectar y volvemos a subir el producto. Y así en una constante. Porque los productos pasan de moda. Los productos hoy están, mañana no están. Ejemplo de un producto que pasó de moda bien rápido, no sé si ustedes jugaron con el spinner o nadie jugó con ellos. Los famosos triangulitos. Mario dice que sí. Salieron metálicos, salieron con luces, salieron de todo tipo el spinner. Pero fue algo que estuvo en un momento, se hizo viral y después dije quitaba el estrés. Sí, se puso de moda y después se fue. Así era el spinner. Obviamente logró su objetivo, se posicionó en el mercado en ese momento y después dejó de existir. Pero el spinner está todavía y hay algunos que lo venden todavía.
pero ya no con el mismo auge. Entonces ahí es donde se vuelve indispensable que usted y yo estemos en un constante movimiento y que estemos pendientes nuevamente de quién está moviendo nuestro queso. Porque si no sabemos quién está moviendo nuestro queso, estaremos perdidos. ¿Alguna pregunta? Una pregunta relacionada a eso del spinner. Dígame. ¿Cómo podría ser tal vez, relacionándolo con el spinner, poder volver a retomarlo, a darle fuerzas para que volviera a subir, por decírselo así? Porque en realidad sí, eso fue un boom, pero murió, se perdió totalmente. Enfocándolo al rubro de personas que en realidad estaba. El spinner nace con el objetivo de ayudar a las personas con problemas de distracción, entre ellos las personas que se conoce con problemas atencionales. Al momento que ellos estaban jugando con el spinner, se lograba hacer la atención de ellos o la concentración en este producto. Y eso permitía que obviamente hubiera un mayor aprendizaje de parte de los niños que tenían problemas atencionales. Ese sería el punto, llevarlo al segmento para el cual fue diseñado. Porque si lo volvemos a sacar de este segmento, y es lo que sucedió, porque al final de la historia no eran los niños los que andaban jugando, éramos los adultos los que habíamos comprado esto y andábamos jugando con él. Pero si lo llevamos al segmento al que pertenece, ahí podremos ver qué se hace. Si lo volvemos a levantar, aunque hay productos que sinceramente pasan de moda y no vuelven, hasta los años vuelven. Pero es eso, el ciclo de vida del producto. Okay, gracias. Para servirle, ¿otra pregunta o comentario que tengamos? ¿Nadie más? Ok. Entonces, estamos con el reto del inbound marketing, estamos con el reto de poner a trabajar todo nuestro potencial, que todo nuestro equipo o nosotros, como lo veíamos en un momento, todos nosotros estemos trabajando y podamos ver qué se puede hacer para obtener el éxito al momento de estar implementando las campañas de inbound marketing. El reto para usted y para mí, integremos todo lo que hemos estado viendo, llevémoslo a la práctica y veamos cómo nos va resultando. Paciencia, porque el marketing digital es un boom, pero también es paciencia, porque si usted logra, será así como aquel cantante, ¿verdad? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Que tuvo un boom con esa canción y después conocemos una u otra canción quizás de él, pero esa sí se hizo súper famosa. Entonces, de igual manera, posiblemente una campaña hoy no funcione al 1000, no al 100, al 1000. Y la próxima que hagamos nos dé un rendimiento de un 10%. Pero qué bueno si nos da un rendimiento del 10%, porque estaremos aprendiendo de cómo se hacen las cosas y cómo no se hace. Ha sido un placer para su servidor estar con ustedes nuevamente. Nos vemos el día de mañana en la última clase. Feliz noche, cuídense. Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Buenas noches a todos y gracias, licenciado. Para Feliz servirle, feliz noche, noche. gracias, Ale.